y nomás la ves y le dices, gloria a Dios, 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 hermana, Dios le bendiga, aleluya, y te vas. Aleluya. Te sigo de paro. ¿Me entiendes? Entonces, Dios está viendo el corazón de nosotros. Yo siempre he pensado que Dios le está dando muchas venes a la iglesia, no para que una ven donde caben 10, para traer a un niño sentado en un baby carrier. Como que no casa, en este caso usted no trae un Volkswagen. Ah, la risa. Dicen amén todavía. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor y gloria a Dios. A su nombre, fuerte. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Estás grabando ya, mijo? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué y le dijo, hijo de Nun, Josué capítulo 1, versículo 1, servidor de Moisés, diciendo, fíjese bien en el primer versículo, dice, cuando habla de Moisés, dice, siervo de Jehová, cuando habla de Josué, dice, servidor de Moisés. Cuando cambiamos eso en el lenguaje hebreo, servidor significa, siervo de Jehová significa esclavo de Jehová. Esclavo. Dueño de Moisés. Jehová era dueño de Moisés. Moisés era su esclavo. Hacía lo que decía Jehová. Pero cuando hablamos de Moisés, de Josué, habla de qué? Sirviente. Sirviente de Moisés, porque estaba a la mano de Moisés, estaba al tanto de Moisés. Moisés lo entrenaba, Moisés lo bendecía, Moisés lo estaba entrenando para algo. Y en realidad no era ni Moisés lo que estaba entrenando para algo, era Jehová de los ejércitos, era el Dios Padre que lo estaba entrenando para algo. Amén. A ver, para que griten más gloria a Dios, salude a alguien y pregúntele, ¿sabías que Jehová te está preparando para algo? Y si lo ve así todo Juan Gómez, dígale, ¿sabías que no te está preparando para calentar banca? Y si lo va más endurecido, denle un coscorrón. No, no se crea, no, ya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo. Y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol será vuestro. Como se lo dije a Moisés, te lo digo a ti. Aleluya. Y luego más adelante David, el patriarca, se lo dice a Salomón antes de estar, ya se estaba muriendo, estaba moribundo, cuando llama a Salomón su hijo y le dice, mira, pon atención a la palabra que te voy a dar, mijo, yo ya me voy de este mundo, gloria al Señor, pero quieres ser victorioso, quieres ser vencedor, quieres ser alguien significante en esta tierra, quieres dejar marca en esta tierra, quieres dejar impacto en esta tierra, quieres que hablen bien de ti en esta tierra, pon atención a lo que te voy a decir, mijo. Palabras importantes. Y le dice a Moisés, se lo dije y te lo repito a ti, como diciéndole, te lo repito porque se les va, porque son muy 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 turbados, se les van las cosas cuando uno se las dice. Se ha puesto a pensar usted cuántos milagros probablemente no se nos han ido de las manos nosotros, que algún profeta, algún pastor, alguien que viene a predicar nos da una palabra de fe y decimos amén, eso es para mí, y luego nos olvidamos rápido. ¿Cómo le va a cumplir el Señor si ni siquiera te acuerdas de eso tú? Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya.
Aleluya. Los que tienen hijos que no son salvos, la que tiene esposa que no sirve a Jehová, debería de estar glorificando a Dios en este momento. Porque yo estoy seguro que ese espíritu, en una ocasión, porque dice la palabra que espíritu da testimonio del espíritu, en una ocasión el espíritu le dijo: tu esposo va a ser salvo, tu hijo va a ser salvo, tu hija va a ser salva, yo te voy a bendecir de esta manera de la otra. Y nos hemos olvidado de esto, pero algunos, gloria al Señor, que están enamorados del Señor, alabado sea el Señor para siempre, algunos, aleluya, todavía están escuchando la voz de Dios y no hacen más que cada día levantar las manos al Señor y decir: gracias Señor, aunque no lo veo, pero lo creo. Aunque no lo veo, pero lo creo. A su nombre. Ok. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira a su hermano y sigue y dígale: pues, ¿por qué estás temeroso? Mírenlo fuerte, mírenlo los ojos, mírenlo. ¿De qué estás lloriqueando nada más porque la gasolina sube? Se fue la mente, ¿fijaste? Dígale a su hermano, ¿qué estás llorando nada más porque dices: el arroz ya no hay? Pues ¿de quién es la tierra y su plenitud? No, otra vez, ¿de quién es la tierra y su plenitud? ¿Y de quién es el poder que hace que el arroz salga? Entonces, me vale que la India diga que no hay arroz, me vale que China diga que no hay arroz, o el país que sea que diga que no hay arroz. Yo clamo que Jehová es capaz de que salga arroz en mi yarda. ¡Alaba! Dale fuerte la gloria al Señor con tu mano. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, ¿cómo estuvo con Moisés? Yo traigo un bosquejo diferente, pero el Espíritu Santo me está dando algo más que dar. ¿Cómo estuvo con Moisés? O sea, le estaba diciendo: lo que hice con Moisés lo puedo hacer contigo, pero espérame, hay que dar un paso de fe. Y el mensajito de esta noche se titula: la ley del primer paso. Aleluya. Dígalo conmigo: la ley, la ley del primer paso. Hay infinidad de bendiciones espirituales que Dios está listo para vertir sobre nosotros, pero nunca van a suceder cuando no tenemos.